Unresponsive. Tower, do you read? Shit. Comms are down. His friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you'd die alone a long, long time ago. Oh no, not me. I never lost control. Your face. Växer mi? V has come too. V has come too.
Pues hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos al Let's Play de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Y se me llena la cara de felicidad al decir esto. Por fin ha venido a PC. Son las 6 de la mañana ahora mismo cuando estoy grabando esto, acaba de salir el juego. No he dormido, no creo que duerma en mucho tiempo. Para los que me preguntéis por Mad Max, sé que ha salido Mad Max, pero voy a estar bastante enfrascado con Metal Gear Solid cuando terminemos el Let's Play de Zombie, que es el otro Let's Play que tenemos ahora mismo. Cuando terminemos el Let's Play de Zombie vendrán dos vídeos que serán el Let's Play de Juego de Tronos, que es el capítulo 5 de Juego de Tronos, y después vendrá Mad Max, ¿vale? Para los que me preguntéis por Mad Max. Pero bueno, a lo que estamos, Metal Gear Solid 5. Ayer ya estuvimos haciendo streaming de Ground Zero, salió bastante patatero, pero había bastante gente y nos lo pasamos muy, muy bien. ¡Uf! Tenía muchas ganas de esto. Y ese principio, esa musiquita de With the Men Who Sold the World. Gráficos aquí. Pantalla completa sin bordes. Por cierto, está puesto el reset de Trolazo, que lo han puesto específico para este. Nena, alta. Muy alta. Muy alta. Muy... muy alto, muy alto, muy alto, muy alto, muy alto, muy alto. Las burbujas, ¿por qué no? Sí, quiero aplicar los ajustes. ¿Que sí? Vale. ¿Está como cargando? Bah, estoy súper contento ahora mismo, es que no os lo podéis ni imaginar. Llevamos todo el mes de agosto. Que si Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid 4 vendrá después de The Phantom Pain, ¿vale? No ha, me ha sido imposible traerlo antes, no ha dado tiempo en un mes a hacer el 2 y el 3 y el 4, aunque el 2 y el 3 fueron 10 vídeos. Peace Walker está subido al canal, tanto el Let's Play como un vídeo de 2 horas y pico con todas las cinemáticas para el que le interese. ¿Hace falta haber jugado todos los Metal Gear para entender Metal Gear Solid 5? Realmente con jugar Metal Gear Solid 3 y Peace Walker os sirve, ¿vale? Metal Gear Solid 4 es el punto final de la saga. Se nombran muchas cosas que van a pasar aquí, pero no es necesario jugarlo, ¿vale? Vale, creo que eliminar datos guardados, creo que me ha cogido automáticamente mi partida de Ground Zeroes. Que por eso ayer estuve haciendo streaming de Ground Zeroes. A ver. ¿Podéis hablar en inglés, por favor? Que no me podéis subtítulos en otro idioma. Prólogo. Pues seguramente el vídeo dice todo el prólogo. ¿Qué tal, doctor? ¿Estás teniendo dificultades hablando? Can you move your head? Just nod if you can hear me. Mover cámara. Te oigo, calvorotas. Look up, please. Bonito gancho. Very good. Gracias. How do you feel now? Can you speak? What is your name? When were you born? Can you recall? Ah, entonces tu nombre. Bueno. Esto intuyo que será para marcadores y tal. No me deja escribir. No me pilla el teclado al jugar con mando, pero es que tampoco. Estoy pulsando todos los botones, ¿eh? No. ¿Ah? Ya, pero es que no me dejáis teclear, amigos.
No me deja. No entiendo. ¿Qué pasa? Con el mando. No me deja. Os meto un corte. A ver, voy a arrancar el juego solo con teclado. Y a ver si me deja. Ahora me deja escribir. Javi, VLC, tan, tan. No sé qué ha pasado, he tenido que reiniciarlo, ya os digo. 6 de enero, esa es mi fecha de nacimiento, para el que le interese. Vale, y ahora vuelvo al mando. Porque vamos. Good. Now then. Please try to relax. There is plenty of time. I need to tell you something. Cuéntame, amigo. Listen and try not to panic. Bueno, si me lo You've dices así. Been in a coma for quite some time. Yes, yes, I know. You would like to know how long. I'm afraid it's been 9 years. Mucho tiempo. No se coma. No se coma. No se coma. Nurse. Calm down. Calm down. Oh, no, no. No me pinches. Try not to panic. Escúchame. Try not to panic. No. You'll be all right. Y me ponen otra vez a dormir. He dormido suficiente. 9 años durmiendo es mucho tiempo. Hijo de puta, descansa. Llevo 9 años descansando. Una semana después de haber despertado. ¿Cuánta particulilla veo en el aire? It's been 1 week since you came to. Now, hola. Let's try getting you out of that bed. Nurse. Don't worry. You've lost some strength, but we've been maintaining your muscle mass through massages, CPM therapy, and EMS. Vale. Now, I need to explain something to you, but you mustn't be alarmed. La última vez que me dijiste eso, me alarmé. 9 years ago, you were injured in an explosion. La recuerdo, Ground Zeroes. Upon examination, we discovered 108 foreign bodies embedded within you. In addition to shrapnel, we also found fragments of human bone. Eso es paz. O muchos trozos de paz. Most of it was removed, but some of the fragments still remain. They are located near your heart and in your skull. ¿Qué soy, como Iron Man ahora o qué? Look at this. El pincho. The fragments are lodged deep within your cerebral cortex. We couldn't give you an MRI, the metal, you see. But even if we were to extract it, you would most likely suffer a brain hemorrhage. ¿Y no podéis lijarlo, el pincho? Mental and physical impairment are unavoidable. However, your current status is not life-threatening. One more thing. This X-ray is on your upper body. ¡Me cago en la puta! You better look now. Best to understand your situation sooner than later. Sí, sí, I know it's ya veo que parezco un porco spin. But please, look down. It's best to see with your own eyes. Be brave. No se coma, Grigor. No me habías dicho lo del brazo. ¿Cómo esperas eso? Calm down. It's gonna be okay. Vale. Otra semana se ha dado. Me cago en la puta. La próxima vez dime lo del brazo. Y luego lo de la metralla, creo que es más importante el brazo. O lo que más se nota. Y ponme una prótesis, algo, un ganchito. Un garfio. 2 semanas después.
αποκτήσουμε άμεσα. Προετοιμάστε τον εαυτό σας. ¿Qué estáis hablando, pareja? It's true. There are those who wish you would never woken up. You should be dead, but you're not. The wheels are in motion. Your enemies are everywhere. We must alter your appearance immediately. Otherwise, I fear you won't leave this place alive. It's a wide open world out there, so there's something we need to take care of first. I'm going to change your appearance. We have no other choice. What you look like, however. Está como muy deshinchado. Le noto la cara súper delgada. What? ¿Puedo ser negro? Big negro. No sé muy bien qué es esto. Y no sé si será para el multiplayer o algo. Parece un rusaco de la MMA. Así de los que veo, voy a hacer esto rápido. Hombre, el primero de todos. ¿El primero? Este de aquí. No. Oh, sí, mira, va. El chuleta es este de aquí. Peinado. Pues este mismo. Estilo de cejas. Ese estilo de cejas está bien. Vello facial. ¿No tiene la super barba? ¿O es este tipo de cara? Si no tiene ese, el otro tipo de barba. Ah, no me deja tirar para atrás. Pues sale. Estas cejas. Dios, es que la barba, las barbas las veo raras. Me recuerdan a las barbas de Dragon Age. Ah, vale. Que es que se tocan aquí. El color del pelo, así está bien. Vale. Frente, así está bien. Ojos. Quiero tocar el color. Vale. Ojos azules. Vamos a intentar hacer un... un solid, que no un, un naked snake. Nariz está bien, mejillas están bien, la boca está bien, la mandíbula está bien, el color de la piel está bien. Rasgos. Hay camuflajes, hay cicatrices. Un tanto bastante feas. Estas son las que lleva Big Boss, creo. Me quedo con esta. Realmente no me quedaría con ninguna, pero bueno, ya que me ha pegado una explosión, en teoría, pues así. Los ojos no me convencen. Lo siento por tardar en esta parte. El vídeo será largo, este primero será larguito. Ahí ya os lo tengo que decir. Vamos a hacer el prólogo y seguramente. Ok. ¿Seguro? Sí. ¿Por qué no? Así mismo. Pero yo no quiero cambiar mi apariencia. Yo quiero ir con mi Big Boss. No sé si este será el personaje del... de la Mother Base que podré llevar en el multiplayer. O que, yo qué sé. Very good. Now let's remove these bandages. Your face has healed nicely. To tell you the truth, these bandages were more for your protection. To hide you from those who want you dead. Hay alguien detrás. As of today. Your name is Ahab. Amigo. Amigo. Your name. Amigo, sí, yo olvido, pero.
conmigo? ¡Que no te enteras! Kaz. ¿Dónde está Kaz, eh? This is you, as you've lived until this day. El ojo que tiene hecho mierda. Tomorrow, it becomes a phantom. Amigo, te avisa. Tires al suelo, que no puedo andar. Te ha roto el cuello. Se ha escuchado como le rompe el cuello. ¿Quién coño eres? ¿Eres Quiet? Ah, vale. Vos. Y el arma. ¿O no? Eres Quiet. ¿Qué tal, Quiet? Podemos ser amigos. Gracias, tío. No sé quién es este tío, si es Kaz o quién. Pero eso duele. Oye, no me hagas esto, podemos llevarnos bien. Quiet is them. ¿Has quemado tú? Espera, le tiró un bote de algo inflamable antes. Oh, 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 oh. Eso tiene que doler. Te debo un amigo. Carabenda. Ese pétalo. Me fijé antes, al principio, cuando no tenía puesta la cámara, que pusieron las plantitas. ¿Tú? The woman, we gave her a life. She took the short way down. Who are you? Es David Hayter. Who am I? You're talking to yourself. Estás hablando contigo mismo. Been watching over you for 9 years. You can call me Ishmael. What the hell is going on? It's a snake. Well, the good news is, here in the land of the living. Bad news, the world wants you dead. On your feet, soldier. The whole place is coming down. Es David Hayter, creo, ¿eh? Sí, sí. Nothing like a little digoxin to get you back in the game. Come on. Hostias tú, tío, qué bueno. ¡Qué troleada más grande! Hostia, voy súper lento. Tanto que David Hayter no iba a estar. Y míralo el cabrón. No
No, la verdad es que no mucho, me cuesta bastante. Buah, está súper delgado. Comparado con lo mazado que estaba en... en Ground Zeroes, no. ¡Echame un cable! ¿Snake 2? Yo voy, dame mi tiempo. Que estoy yendo a mi ritmo. La espalda, cómo se notan los músculos que se mueven. Está muy cuidado. Venga, Snake. Arrástrate como una buena serpiente. Intentes levantarte. ¿O sí? Ascensor. Automáticamente a las paredes. No sé si porque tendrá script seguramente con la barandilla. Pero vamos, oye, también me podrías levantar, y llevar a brazo. Creo que iríamos más rápido. Se te ve el culo, tío. ¿Psicomantis? ¿O psicomantis mami? Y está aquí. Nada bueno. Venga arriba. Venga vos, levanta. Oh, mierda. Es papá Volgin, ¿no? Hola, Volgin. ¿Qué tal? Te veo bien. ¿Por qué no nos levantamos? Levántate, Snake. Levántate, levántate, que viene. Qué putada, ¿eh? Ya hemos visto. ¿Qué te pasa en el brazo? ¿Se la ha roto? Madre mía, tío. Gracias, yo mismo. Madre mía, tú. Lleva el brazo reventado. Y voy con el brazo que me falta, precisamente. Voy con la prótesis. Snake, levántate, que tú puedes. Venga, utiliza las barandillas. No, no se ve bien, pero en ese cartel, ahora, es el cartel de Ground Zeroes y pone Kojima Productions en grande. Lo que pasa es que no se ve por el reset, se ve todo más oscuro, ya lo sabes. Dame mi tiempo, ¿vale? Te voy a llamar, al de delante lo voy a llamar Snake de momento, y este, mi personaje va a ser Big Boss o Boss, para diferenciarles cuando les hable. Vienen por nosotros seguramente. Hold up, let's fix this.
Next time, do it yourself. It's always good to try and mend your injuries while hiding from the enemy. Over there. Son muchos hombres, nosotros no tenemos nada. Y aparte estoy medio hecho mierda. O hecho mierda directamente. Dime que no es Volgin, ¿no? Es gas lacrimógeno. Hay que irse. Vale, Snake. ¡Muévete! Te sigo, tío. Lo que no sé es si eres fruto de mi imaginación o qué. Bueno, sí, tiene que ser fruto de mi imaginación. Soy yo mismo. El Ismael este. Ese no lo cuenta. Se lo va a cargar. A la cabeza. Me mires con esa cara, que me enamoro. ¿A dónde vas? No mires debajo de la cama, ¿eh? Está prohibido. Mierda. No está mirando el cuerpo. Mierda, mierda, mierda. ¿Qué coño hace, tío, con el cuerpo? Le has pegado tres tiros, ¿qué tienes que comprobar? Y uno en la cabeza. Puto pirado. Chao, amigo. ¿Dónde estás? No le puedo ver la cara, siempre está muy oscuro. Me gustaría evitar tener que pasar encima del chico. Te pueden dar un poquito por culo. Amigo, me estás jodiendo. Con darle un tiro en la cabeza, yo creo que servía, ¿eh? Vale, no mira, no mira, se pira. Vale, sigamos. Intentemos llegar al otro Snake. A Ismael. Eso no es bueno. Adiós. Espérate que ese aún aguantaba en pie. Gracias. Don't get caught in those searchlights. Here they come, hurry. No es mal. Me estaba cubriendo. Don't you die on me. Don't you die on me. Ahab. Qué troleada ha hecho Kojima con el David Hater. Qué buena. ¿El botón? Now.
No puedo moverme. Ah, vale. Amigo. Oh, mierda. Vale. Ya podemos sprintar, por lo menos. Esto es una rehabilitación muy forzada para el pobre de Big Boss, pero bueno. Nos las apañamos. Tienen sierras. Mejor irse. Move, go. A todo hecho no he hecho nada. Está hecho un tirillas ahora, Snake, ¿eh? Mierda. Vámonos, vámonos, que no me han visto. Por aquí, ¿no? Shit. It's ugly down there. Turn back. Y hay un montón de gente, no puedo hacer nada. Ahora. Es un script. Come on. Vienen por arriba, vienen por abajo. Estamos en un pasillo, amigo. Esto no va a salir bien. Hazme caso. Esa verja no para balas. ¿Qué puto idioma hablan, tío? ¿Dónde coño estoy? What's happening out there? It's all right. We'll be okay. I can't see what's happening. Do you hear that? ¿Y dónde está? ¿Dónde está mi otro yo? Ahí delante. Datas. Algo viene. Alguien viene. Os lo he dicho, que esto no iba a salir bien. Oh, pensaba que te habían tiroteado. Pues será otro tío. Esto no me gusta nada. Vale, cortinas antibalas, es una buena estrategia. ¿Dónde coño estoy? Ah, estoy debajo de una camilla, vale. Pues me parece que me voy a quedar aquí. O llego a la siguiente. ¿Qué dispara el tío de arriba? Tiene una cama, creo. Sigue habiendo ahí un soldado hasta que no se piren. ¿Dónde está el otro? No lo veo, está muy oscuro. ¿Piráis?
¿Se piran o qué? No sé si salir, es que me da cosa salir y que me vean. ¿Sabéis? Se piran. Ahí está el amigo. Ah, de hecho no me puedo mover, ahora que me di cuenta. Anything? Negative. He came in here. Keep looking. Espérate que vuelven. Dices como si me pudiese ahora mover. This way. We're sitting ducks. Blend in with the bodies. Get down on your stomach and crawl. If you move, we're done for. Play dead. Freeze. Vale, pero con las cabezas levantadas nos van a ver, amigo. Atrás. Están muertos. Os sobran las balas, por lo que veo. Detrás también. Genial. Y están rematando a todos. La bolsa de suero era. No, digo, ¿se ha meado o qué? Mierda. Otra vez la psicomantis. Y otra vez viene Volgin. ¡Vale, adiós! Le ha pegado un lanzagranadas. Y no le ha hecho nada. Y este le ha dado con un RPG. Madre mía, tú. Y sigue en pie. ¡La habéis cagado! Me he roto un hueso otra vez. Quiero verle bien. No le puedo ver, no puedo enfocarle. Misiles. Y seguirán bien. Sigue en pie. Lleva el traje de combate de Volgin. Ahora ya no lleva la gabardina. Ahora le puedo ver bien. Es Volgin. Además tiene como balas clavadas.
escondidas. Vámonos, ¿no? Por ahí es por donde entramos. No sirve de mucho. Eso igual sí. Ah, son balas los cuernos. Es un fantasma o algo. Los cuernos que lleva el Volgin ese son balas. Curarte. Pues se me salió la rodilla. Snake, has perdido los abdominales. Perdona. Super tirillas, Snake. Dame un arma o algo, bueno. Sí, dame una pistola o algo. No puedo llevar una escopeta, pero una pistola sí que puedo. Muy verde todo. Mierda. Buen tiro. Claro, con una mano recargar. Volgin otra vez. Vale, 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 lo pillo. Lo pillo, el extintor. Ah, coño, pues... ¿Le das tú o le doy yo? Porque vamos. Sí, pero es que me han dicho que yo me cargo del de la izquierda y tú te encargas del de la derecha. No has hecho ni uno ni otro. Llevas munición. Nah, me quedo con la pistola, me gusta más. Además tengo más munición. ¿Esos quiénes son? Soldados, simplemente. ¿Cómo lo hacemos, Snake? ¿Por las malas?
Ah, no puedo hacerle CQC. No puedo ir por aquí. Pam. Ah, me queda bien recargar. Lo dejo ahí moribundos y ya está. Déjate caer. A la cabeza. ¿Quieres dejar de encontrar cadáveres, tío? Me pones nervioso, tío, con tu A. Me fue la puta el silenciador ya. ¿Dónde está el otro Snake? Pues no está. Se ha ido el otro Snake. Algo interesante que lootear. No tiene pinta. Pues me voy sin el otro Snake. Ah, míralo. Hablando del rey de Roma, por la ventana asoma. Soldados. O pasa algo raro. La psicomantis. De momento le voy a poner ese nombre. ¿Qué estás haciendo? Aparte de liar la parda. Donde está ella está Volgin. Absorbe y luego las dispara. Ah, genial. Piensa. Vale, me queda pensando yo. ¿Qué cojones? Sumergida rápida. Señor tanque, tienes ahí un tío de fuego. ¿Podría dispararle? Y no es mucho pedir. Bueno, van a su muerte.
que es tontería dispararle, va a absorberme las balas. Estaba buscando igual algún sistema de incendios, extintores. A que les mata. A que este se gira y se los carga. Os van a cortar en pedacitos. No he visto disparar a la cría psicomántica. ¡Eso le ha dolido! Es blindado, no debería hacerle nada con esas balas. Vale, Snake, ¿qué te parece si nos vamos, Vámonos, boss. Deja a Volgin con el tanque. O igual, ¿no? Es la tercera explosión que me como. Cuatro, si cuento la del helicóptero de Ground Zeroes. ¿La he palmado o lo he hecho bien? Lo he hecho bien, creo, porque cargando tiene pinta de que lo he hecho bien, sí. Snake. Snake del 3. Echame un cable. Ahí va, ¿no? Que viene, que viene. No sirve de nada. Pero bueno, si te hace ilusión, le disparamos. Los ojos. Oh, oh. Gracias, Snake. No hace falta que te estampases. Voy, voy, voy. Te invito luego una cerveza a yo mismo. Tiene mala leche el cabrón. Se ve que no quería que apagasen el fuego. ¿Podrías mirar a la carretera, amigo? Volgin también es campeón olímpico de lanzamiento de martillo de vehículos. ¡No! ¡No! ¡Se han cargado a Ismael! ¡Hola! Ahora me he comido tres explosiones y un coche. O un accidente de coche, o de ambulancia más bien. Se ha encargado a Ismael, tío. O Imsael. No me acuerdo exactamente el nombre que nos dijo.
Estoy en Chipre. Ah, no está. Pues se ha virado. Curioso ese personaje. Muy curioso. No sé si es fruto de la imaginación de Big Boss, si realmente existe o qué. Pero, de hecho, tenía la voz de David Hayter, tenía la voz del otro Snake. Eres muy pesado, ¿eh? ¿Me echas un cable? Me echa un cable. Vale, no. No voy a hacer ningún comentario sobre la ida de olla de Kojima y por qué cojones hay un unicornio en llamas. Y una ballena en llamas. Kojima, ¿qué coño te has fumado? Snake. ¿Qué tal, Ocelot? I'm on your side. Hurry. Elige, Ocelot o unicornio de fuego con alas. Hang on. Ya no tiene alas. Use this. Watch our backs. Gracias. Ven aquí, Volgin. Se me olvida que las balas no las tenía. ¡Qué mamón! Hay que dar al caballo. No a él. Recarga, 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 recarga. Vamos. Venga. Recarga. Recarga. Yo tengo los 7 tiros para cuando venga. ¿Qué crees que estoy haciendo? Último tiro. Recargo. ¿Qué te crees que estoy haciendo? Que si le di, le di un huevo de veces. No, no lo asustamos. Eres un bocachancla, Ocelot. Última bala, me quedan 2. Última. ¡Ocelot! Tardé mucho en sacar la captura de Steam. No, lo bueno es que llueve y como llueve no puede haber fuego. O sea que Volgin se jode. A ver, Salasaska, ¿dónde estás? Échame un cable, anda. O un brazo, más bien. Despertar. ¿Nombre código Chick? ¿En serio soy un pollito? Vale.
Pues bueno, gente, con eso vamos a terminar el vídeo aquí. Vamos a dejarlo con el prólogo terminado. Y nos veremos mañana con el próximo vídeo. ¿Qué ha tardado? ¿Una horita? Pues sí, ha tardado 58 minutos el vídeo. Me parece más que suficiente. My name's Ocelot. Big boss. You know who I am. A certain man gave me a job to do. Two, actually. First was to get you out of that hospital. The second was to rescue the man himself. You remember? Your partner, 9 years ago, Kazuhira Miller. 9 years back, your private army came under attack by Cypher. You were considered dead. Until today, that is, when Cypher found you. And it's not just them. The whole world wants you dead. You'll have to join up with Miller. Build that private army of yours one more time. It's your only chance. First, we need to save Miller. He's in Afghanistan. Afghanistan? What, you can't keep up with world affairs in a coma? 4 years ago, the Soviets invaded Afghanistan. The Muslims are fighting back with Western support. Miller was training Mujahideen rebels when he was captured by the Soviets. Red's 40th Army. Troop strength somewhere around 100,000. Squad holding Miller set off near the Pakistan border yesterday. Now in 3 days, they'll reach the Soviet garrison. They'll be interrogated for a few more days, and it's off to a lager. Or left to rot in a ditch on Afghan soil. I give him 2 weeks. The job didn't mean anything to Miller. He only took it on to keep you safe. Well, there's our ride. It's a whaling ship. Had a pretty good deal on her once the IWC started raising a stink. Now, 7 days to Port Kasim, another 3 overland. So we won't have much time once we're there. Don't take too long getting used to your new self. Hang on.